Alcalde Cristian Vitori y la postulante y excore Katy Barriga se enfrentaron duramente por el denominado caso basura y la instalación de una curtiembre en la comuna. Mil. Con los candidatos al municipio de Maipú, ahora Noticias.cl dio el vamos a una serie de debates con miras a las elecciones municipales. 5 de los 6 postulantes al sillón edilicio participaron desde cara a cara. Bueno, yo quiero aprovechar de decirle a todos los vecinos de Maipú de aclarar un mal rumor de que, bueno, que es responsable una persona de los candidatos que está acá, que es Vitori, que está diciendo a todos los vecinos, a través de los funcionarios, que yo voy a vender el agua. El agua es el tesoro de Maipú. Nosotros durante la gestión, y lo quiero decir aquí a mis vecinos, tranquilidad, el agua potable va a seguir siendo pública, hemos saneado las finanzas municipales. Más de una hora de debate donde se habló de todo. Cristian Vitori, que va por la reelección, tuvo que abordar el proceso judicial en su contra por la licitación de la basura. Efectivamente, fue formalizado por asociación ilícita, por fraude del fisco, y también la misma denuncia la hizo el diputado Lavín, esposo de la candidata Catherine Barriga. Y lavado de dinero también. Uh-huh. Toda la... etcétera. Asociación ilícita. ¿Ah? Etcétera. Pero hay un proceso judicial. Exactamente. Sí, ¿no? Bueno. Hay un juez que está preso un año. Uh-huh. Cada uno de los candidatos tuvo que enfrentar los temas de seguridad, salud y transportes. El centro de Maipú se hace insostenible. Claramente el metro, quienes andamos en metro, me imagino que hay dos personas que no andan en metro ni tampoco en micro. No me miran. En la ciudad satélite, la junta de vecinos se movió para dos recorridos expresos. Si no se mueve la junta de vecinos, el municipio no hizo nada. Ahora rompieron la avenida 5 de abril. También es un desastre. ¿Por qué? Por los negocios. El negocio de Transantiago que tiene el Estado y el gobierno en este caso. La aprobación de una planta faenadora de cueros en la comuna fue otro tema. Se dio el vamos bajo la dirección comunal de Cristian Vitori y mientras la candidata Catherine Barriga estaba en el Consejo Regional. ¿Y tu opinión? ¿Quién es el único responsable de esta decisión? Lo tengo acá, ¿cierto? Dice Cristian Vitori, alcalde, fue el 2014 quien aprobó. Catherine Barriga aprendió poco cuando pasó por el Consejo Regional. La verdad es que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la 19.300, establece muy precisamente en su artículo 86 que quien está a cargo de la Comisión Regional del Medio Ambiente es el Intendente Metropolitano. En nuestro sitio web, ahoranoticias.cl, preguntamos por el candidato con mejor desempeño durante este debate. Un 30% votó por Catherine Barriga, un 19% lo hizo por Claudia Mix, un 4% por Sandra Uribe y Valdemar Sangüesa y 43% por Cristian Vitori. La invitación es para el próximo lunes a un nuevo debate, esta vez con los candidatos de Puente Alto.